Por ejemplo, todo el tiempo IH2O. El parche de IH de hidrógeno. Todo el tiempo que anduve en el platillo volador me vi. Vi IH2O. Me encaché de H desde antes. Me encaché de H desde antes. Todo el tiempo que anduve en el platillo volador me vi. Vi IH2O. Me encaché de H desde antes. Oh, no. No. Por la calle alegre va la niña sola. Parece gacela. Pronto será loba. Por la calle alegre camina ella sola, sonriendo y sonriendo. Solo llora a solas. Por la calle alegre juega con los niños. Parece uno de ellos, la niña y los niños. Por la calle alegre ella va cantando. ¡Que viva alegría! En su canto hay llanto. En la calle alegre ha quedado sola. A nadie sonríe. Llora, llora, llora. En la calle alegre las puertas cerradas, al paso silente de la niña sola. ¿Cómo huye la gente, eh? ¡Ahí viene la loba! ¿Esta es la calle de la niña sola? ¿Es la calle alegre donde caminaba, cantaba, jugaba? ¡Os habéis perdido! Esta es la calle de la niña loba, donde rezan ellas por los niños tristes, por los niños solos, sin cantos, sin rondas. Murmuran ellos. ¡La loba! ¡La loba! En la calle sola. ¡La loba! ¡La loba! Bueno, bienvenidas, bienvenidos a distancia de encuentro, de conversación, de celebración también, para conversar un ratito en torno a la tesis de María Pagano, Alcira y los papeles.
hacía sus campos y los papeles. Así que estuvo trabajando, digamos, en el marco de su doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, que defendió en marzo de 2023. Y que, bueno, durante todo este tiempo, durante todo el tiempo que ella estuvo haciendo su tesis, sus amigos estábamos ahí pescando a ver en qué andaba, ¿no? A ver en qué andaba cada tanto intentando recibir alguna noticia. Y bueno, llegó el momento de la defensa, llegaron después momentos de conversaciones en diferentes momentos sobre todo el recorrido, digamos, que ya ha ido haciendo en esta apasionante investigación, búsqueda, recorrido. Y bueno, me parece que es otra instancia linda para conversar de su tesis acá en el marco de la facultad, en su lugar de trabajo también. Con tantos amigos por acá. Esta es la tercera actividad del ciclo de actividades que fue en conmemoración, digamos, de los 100 años del nacimiento de Alcira. Y bueno, en esta instancia la idea es poder justamente conversar un ratito específicamente sobre la tesis de Estefanía. Así que bueno, vamos a hablar al principio, va a leer un texto que ella nos contará. Un breve texto de la oficina de Estefanía y después van a hacer sus comentarios y poner sus las palabras de Ana y de Esteban, que después lo vamos a presentar debidamente. El micrófono no se escucha, el micrófono es solo para la transmisión de YouTube de la facultad, pero bueno, se escucha bien, ¿no? Está ahí de fondo. Adelante, Estefanía. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Yo me voy a permitir, nomás para hablar de la tesis, van a estar Eve y Ana, solo me voy a permitir algo que no me permitieron, que fue un preámbulo. Yo cuando escribí la tesis, escribí un preámbulo de la tesis y bueno, y en lo que implican las escrituras académicas. El contenido del preámbulo no estaba acorde a lo que me exigían. Entonces me invitaron muy explícitamente a retirarlo, lo cual, en el marco de las leyes académicas, lo hice. Pero hoy me voy a tomar el placer de compartir con ustedes parte de este preámbulo, que dice así. No me escucharán en una posesión sesuda para hablar. Hoy hablo descarnadamente, o por el contrario, encarnadamente, al rojo vivo, pulsando, latiendo. Les hablaré desde parte de lo que hoy me constituye. ¿Qué dicen de nosotros, de nosotras, las investigaciones? ¿Qué dice de nosotros, de nosotras, la escritura que resulta de esa investigación? Eso es para mí uno de los lados más claros oscuros que tienen las investigaciones. ¿Qué me llevó a mí a encontrarme con Alcira, a descubrirla, a leerla una y otra vez, a deleitarme en su saber, a sorprenderme en cada lectura del mismo texto que realizaba una y otra vez? A leerla desde el triple registro de lo clínico, lo político y lo estético que tomé prestado de Ana. ¿Qué motivó esta pesquisa? Quizás haya sido Marcelo, cuando me la nombró por primera vez. O quizás haya sido Ever, cuando me invitó a entrar al hospital Villar de Vaux de la mano de la literatura fantástica y los estudiantes de humanidades. O antes en el tiempo, quizás anacrónicamente hablando, tomando a Eddie Huberman, la lectura adolescente de Amuleto de Bolaño me cautivó. O la lectura juvenil de Alejandra Pizarnik o de Saúl Pérez Gadea. Quizás hayan sido mis dos abuelas, maestras, que volvieron una y otra vez a esta investigación, porque Alcira nunca dejó de ser maestra. Cierto es que la mayoría de las veces que leo investigaciones y me hago preguntas de ese estilo, no encuentro la respuesta.
Pareciera que dichos motivos fuesen descartados de la escritura, fueran un resto, un material descartable, como lo fue en mi caso. Como también fueron, en su momento, los sueños de Freud. Sin embargo, pueden constituirse como el corazón de las investigaciones, razones fundantes y constituyentes, portadores de sentidos singulares que hablan de quién investigan y así también de ciertos hincapiés o profundizaciones que tienen las tesis. Nada es porque sí. Ahí mismo, en esa a viva voz, hay un porqué, una causa, un motivo, una razón, un corazón bombeando. O varios. ¿Cuál es el corazón de esta tesis? ¿Por qué esta investigación? ¿De dónde proviene la idea, la razón, el motivo? ¿Qué de la investigación enlaza mi historia, mis vínculos, mi construcción subjetiva? De niña tengo el recuerdo que era muy inquieta, siempre estaba queriendo descubrir. Lo nuevo y lo que no tenía explicación me atraía profundamente, como cualquier niña, ¿no? Tenía en mí los discursos de esas otredades afectivas que me iban constituyendo, lo charlatana, aventurera, temperamental y pasional que era. Me recuerdo el primero de escuela y ese primer carnet que decía regular bueno, en conducta. No podía permanecer sentada, quieta. Quería indagar, investigar, conocer, descubrir. ¿Será que ya se gestaba ese afán presente y permanente de buscar o creer respuesta frente a lo incognoscible? Porque uno de los corazones que bombea para la existencia de esta tesis es el interés permanente por conocer, por descubrir, por la impertinencia y necesidad de buscar respuesta a ese real. O a ese jardín, o por qué no, a los misterios de la vida, que existen cotidianamente y que dan cuenta de que se está viva. Porque pareciera que eso es lo que nos comprueba que estamos con vida. A veces son grandes sucesos y otras son simple detalle. Cualquiera de ellos, acontecimientos en términos venecianos, acontecen, irrumpen nuestra rutina haciéndonos percatar que nuestro camino, como lo expresó el poeta Antonio Machado, se hace al andar. Eso me lleva a tercero de escuela. Suena el timbre que indica la finalización del recreo y la vuelta a clase. La maestra Daniela nos ordena en dos filas. Yo siempre estoy al principio, dada mi baja estatura. Repentinamente un temblor acapara mi cuerpo. Miro alrededor. Veo a los compañeros, las compañeras y me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué es la vida? Fueron instantes, segundos. No hubo respuesta alguna, pero sí la sensación de la mortalidad, de una gran incógnita que se mantiene viva. Quizás ese día recrudecieron mis ganas por buscar respuestas. Lo estético poético. Cuando pienso en por qué la lectura vuelven a mí, mi abuela y mi padre, a ambos los considero responsables de mi pasión por la lectura que yo luego delimité con la literatura. De mi abuela tengo en mi retina la imagen de dos manos sosteniendo un libro, e inmediatamente asocio una imagen del cocodrilo de Felisberto Hernández cuando entra el protagonista y lo que ve no es una persona, es un maniquí. Y de repente el maniquí se mueve y detrás hay un niño. Una imagen ominosa o de inquietante familiaridad, como se está discutiendo en los últimos meses. Familiar pero extraña, que conmueve, altera y seduce. Me intrigaba qué era eso, saber qué tenía consigo que le hacía estar en silencio y tan concentrado. Recuerdo que me reía mucho cuando sostenía diarios, porque ahí sí, de lo tan flaquita que era, yo casi no la veía. Ya más grande me acercaba y le preguntaba, ¿qué lees, abuela? Y ahí me detenía la lectura, se detenía la lectura y alegre comenzaba a contarme. No sé si era su forma, pero lo hacía de una manera que me envolvía por completo. El mundo que habitábamos quedaba olvidado y surgía otro, aquel que sus palabras le iban dando formas. De mi padre recuerdo su mesa de luz repleta de libros. Mi padre siempre, hasta el día de hoy, tuvo un ávido interés por el porqué de las cosas. Quizás en sus lecturas intentaba encontrar las respuestas a sus preguntas. Siempre tiene un libro en mano. Podría decirse que es un coleccionista del objeto del libro. En nuestras charlas siempre había algún autor mediante. Inculcó de forma cotidiana el interés por los mismos. Hay que leer, Estefanía, hay que leer, recuerdo que me decía. De su advertencia, sugerencia, o mandato, realicé mi propia combinatoria y elegí para leer a la literatura. Y ahí recuerdo los libros de poesía de mi madre que le robaba de la mesa de luz. Y también recuerdo a mi abuela paterna, maestra también, que me regala un libro que ella misma había hecho con recortes de diarios de poesía infantil. En la literatura descubrí a una escritora poco estudiada y un tanto desconocida.
una poeta. Me encontré con Alcida y su erótica lúdica de un accionar poético insurgente. Lo clínico, la locura del psicoanálisis. Siempre estuvo presente el psicoanálisis en mi casa, sobre todo con la figura de mi madre. Los mitos griegos y Freud formaron parte de varios intercambios con ella. El análisis, el psicoanálisis era algo que simplemente sucedía, transcurría. No había prejuicios en mi casa, al contrario, era una posibilidad valiosa de conocerse a sí misma. En lo que a mí respecta, quedaba muy interesada con las indicaciones que mi madre me daba mediante Freud de los vínculos humanos. A la literatura se le sumó en la adolescencia la lectura de Freud al comienzo y de otros autores psicoanalistas luego. Si mi locura fuese un personaje de novela, siempre estaría agazapada, escondiéndose, esperando el momento justo para aparecer, al acecho. Escondida pero siempre presente, por momentos risueña, pero por momentos cruel, con algunas apariciones, todas ellas magnánimas, arrolladoras. La locura crea escenarios, paisajes y saberes. Esos saberes son cotidianos e insistentes. Están constantemente dejando una marca, una huella. Alcira dio forma a su locura creando poesía. La hizo letra, verso. La escritura fue su propio borde. Sostuvo su existencia en la albañilería poética. Lo político del sentido de existir y vivir. Si pensamos que todo tiene un comienzo, ese comienzo en mi memoria son los cuentos de mi madre y mi padre sobre la dictadura uruguaya. Mi madre en sexto de liceo recuerda el pasaje de lista de su clase y el silencio profundo ante algunos nombres, miradas cómplices y de grandes. El silencio comprobaba su prisión injusta o una vida en la clandestinidad. Varios de sus compañeros y compañeras iban desapareciendo. A mis dos padres les allanaron la casa, a mi madre en 33, al parecer por ciertas amistades que tenía, y a mi padre en Paysandú, por escribirles cartas a su amigo preso. ¡Panadería! ¡Panadería! Escucho los gritos de aquella manifestación, ya cerca del advenimiento de la democracia. Los gritos que escucho son los de mi madre, que trae al presente de la Anunciación esa historia. Con su relato me muestra cómo hubo otros tiempos no lejanos donde el asesinato, la tortura, la desaparición, los allanamientos, la prohibición a la libertad de expresión sucedían de forma cotidiana. La panadería se llamaba democracia. Todos estos recuerdos ajenos son vividos como propios, por la forma en que fueron contados, por cómo fueron interiorizados. ¿Cómo podían desaparecer gente por pensar distinto? Me preguntaba de niña. Esa marca fue constitutiva para luego creer necesario e importante la actividad de militancia por una sociedad más justa, hasta que la dignidad se haga costumbre, por un mundo donde quepan muchos mundos. Esas expresiones las leí en las hojas mecanografiadas de Alcira, en el marco de su proyecto Poesía en Armas, Amigos del Jardín Emiliano Zapata, Secretaría de la Defensa de la Luz, una praxis poética. Alcira deviene en poema y revive una poética del andar. Lo recientemente escrito es un puñado de recuerdos hechos palabras, de emociones hechas relato, hechas letra, un puñado de esos corazones que como agua se escurren entre la razón y la escritura, piezas de lo incognoscible que han fundado esta investigación. Leopoldo, nunca llegues a la locura. Es insoportable. Te quiero decir que después de andar en mi platillo volador, no pude regresar a este mundo en que vivimos, donde el orden no es el de las esferas, donde hay hambre y hay huelga, y hay luz y hay niebla, y apenas se puede vivir por el smog. Y hay amor y desamor, y todo lo humano se da aquí, y lo no humano se da aquí cuando lo reflejamos. Tales fueron una tras otra las márgenes que se presentaron ante él.
Encuentro luz, más de tú. Amo, más de tú. Regalo flores, más de tú. Me entristezco, más de tú. Me ilumino de inmenso, más de tú. Me ensayo Perseo, me en paz eo. Como con León Felipe. Ando sin dinero, más de tú. Hago carteles, más de tú. Iré a París, más de tú. Hablo con Carlos y con Ángel. Veo a Jesús más de tú. Mis amigos, si me quieren, más de tú. En mi infierno, más de tú. En el café, más de tú. Hagamos la ronda. Girar y girar. De la tierra al cielo, subiremos más. Del bosque a la mar, correr y cantar. Giremos, giremos sin nunca parar. De la tierra al cielo, del bosque a la mar, girar y girar. Puedo tener el gusto de escuchar ahora las intervenciones. ¿Querés? Ahí va. De Ever Benítez y Ana Unín, los presento a ambos, después va a presentar primero Ever y después a Ana. Ever Benítez es profesor titular de literatura uruguaya en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades. Es doctor en letras por la Universidad de Valladolid, integra el Sistema Nacional de Investigadores, se especializa en narrativas no realistas y sus teorías. Publicó varios libros de crítica y numerosos trabajos en revistas arbitradas, libros y libros colectivos. Conferencista y profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Fue Premio Nacional de Literatura, y acá tengo algunos libros de Ever: Interpretación y Eclipse, Ensayos sobre Literatura Uruguaya, El Sitio de Lotremont, Mundo, Tiempos y Escritura en la Poesía de Marosa Di Giorgio, Felisberto Hernández, Narrativa Reunida, El Otro Lado, Disrupciones de la Mímesis, Lo Insólito, Lo Fantástico y Otros Desplazamientos. Y después vamos a escuchar a Ana Uní, amiga de la casa, amiga de muchos de por aquí también, como Ever, psicoanalista, docente de esta casa de estudios durante un buen tiempo, una larga trayectoria en la cual pudimos compartir parte de ella y seguimos compartiendo su solidaridad y su cariño con el que comparte siempre sus ideas. Así que bueno, Ever, te doy la palabra, adelante. Buenas noches. Para mí es un gusto especial, esto parece un lugar común cuando uno irrumpe con la palabra, pero sí lo es. Conozco hace muchos años a Estefanía, fue alumna mía hace muchos años, y trabajamos juntos en proyectos de investigación después, que reúnen a la psicología y los estudios literarios. Esta tesis fue dirigida impecablemente por Ana, es una tesis fundadora, diría yo, sobre la obra de Alcira Sussex Cafo. En el sentido de que lo primero que tengo que decir es que, primero yo, mi conocimiento de Alcira era de mentas, por así decirlo, de referencias. Como la mayor parte de la gente conocía esta figura que es obra y esta obra que es una figura. Pero la tesis de Estefanía a mí me enseñó mucho. Aprendí cosas que no sabía de Alcira, porque hay una investigación de campo, porque hay un sustento teórico, porque hay una argumentación sostenida y consistente, y porque hay un amor y un fuego especial en el tratamiento, pues yo considero que es lo que podríamos llamar un,
una tesis situada, ¿no? Palabra un poco sartreana, pero es eso, ¿no? Es una posición bastante situada, que hace de este proceso de investigación una contribución como no había. O sea, cuando uno lee la tesis a mí me tocó estar en el tribunal de la misma. Cuando uno lee la tesis de Estefanía, se da cuenta que lo que sabía y se sabía de Alcira eran ciertas extendidas, no tanto, abreviadas noticias, ¿no? O sea, y la imagen que había brindado Roberto Bolaños en Los Detectives Salvajes es un amuleto. Pero no teníamos, digamos, un enfoque con una posición, con un dispositivo, por así llamarle, teórico. Yo tomé algunas notas para decir algunas de las cosas que estoy diciendo, otras que no. Pero hay algo que a mí me interesó mucho. Primero es colocar a la obra y la figura de Alcira en la literatura uruguaya, pero no en los consabidos y a veces lustrados márgenes, ¿no? O sea, en la moda de lo periférico, sino que Alcira está en el margen de lo marginal realmente, no es un juego de palabras. O sea, se trata de una autora que creo que si hay algo que hay, entre otras cosas, hay una virtud en el trabajo de Estefanía, es que no la seca colocándola como una parte de la literatura uruguaya olvidada, no la seca colocándola como una parte de lo que el canon negó. Podría haberlo hecho, y de hecho se infiere. Es decir, pero lo que trata es de colocar su lugar, de crear el lugar de Alcira, su Safo, que es impactante, es un lugar impactante, que no solo tiene que ver con la biografía, con, así decirlo, acabamos de ver su representación, con la ingesta de los papeles durante 12 días, en las inmediaciones de la matanza de Tlatelolco en México, sino porque, por el tipo de figura y la manera de haber conseguido ser lo que creemos que fue, lo que tenemos que, digamos, la identidad es algo fluido y sin acabado, y es, finalmente pierde los contornos. Y yo creo que esta voz de Alcira, que a veces cuando escucho sus poemas, por establecer un parentesco, me suena muy cercana a algunos poetas. La zona infantil me suena cercana a Humberto Meggett, y no es poco decirlo, porque hay en Alcira, digamos, una incidencia de ciertas rupturas que ella practicó y que a mí me parece que están cerca de las formas un poco híbridas del surrealismo y del modo débil que asumió en Uruguay y de la rara fortaleza que cobró en México. Es una cosa que he tratado de observar. Yo diría que en esto, en esto de otorgar un lugar que no sea un lugar previamente armado, que no sea un lugar como si dijéramos, bueno, esto es el proceso intelectual del Uruguay. Yo ya sé que la comparación es un poco manipuladora, digo, pero una historia de la literatura uruguaya en la que coloquemos al Alcira, de qué lado está, pertenece a la generación del 45, ¿no? He visto a alguien que decía que era como de otra edad, tiene prácticamente la misma edad que Ida Vitale. O sea, el rigor sería, si adscribiéramos a esos argumentos, que no es lo que nos interesa ahora, y menos hablando de esta tesis, porque rehúye las cronologías y las organizaciones generacionales. Entonces, eso, y que eso es una de las cosas que dan una luz nueva, ¿no? Así que, este es un aspecto. Otro aspecto es que ella toma esa triple dimensión, ese
triángulo categorial, digamos, por así decirlo, que Ana plantea y que tiene que ver con lo estético, lo político y lo clínico. Pero hay un rejuego en donde las cosas se enrollan la una con la otra, no son partes de un fenómeno, o sea, no son partes de cómo se nos da un fenómeno, sino que son lo político de lo estético es, que es sobre todo lo poético, cuando ella se refiere a lo estético, es algo muy potente y la bibliografía que está, digamos, sosteniendo esta manera de argumentar, como Didi Huberman, no está Rancière, del modo que podía haberse previsto, pero está Didi Huberman, está Walter Benjamin, Balbo, claro. Todo ese proceso de razonamiento forma parte de algo que, en un lenguaje que no es académico, me parece que ocurre, y es que Estefanía sale a buscar al Cira. Sale a buscarla con esto. A ver si la encuentra. Porque es una figura que está en un afuera y está en otro afuera. Está en el afuera del campo literario y está en el afuera de una obra consumada fuera del campo literario, porque no hay una obra, hay que salir a buscarla también. Y eso ya es otra cosa. Es decir, la escritora sin obra, un verdadero mito, ¿no? La noción de obra ha sido cuestionada durante mucho, ya desde hace mucho tiempo, Foucault, etc. Pero yo diría que Alcira se va a México en la vida, en la indistinción de vida y obra, de la vida volviéndose una obra de arte y el arte volviéndose esa parte de la vida, como querían los surrealistas, es el ideal surrealista ese. Yo diría que Alcira Just es presentada en su intemperie, por así decirlo. Estefanía no le fabrica mucho techo, y eso a mí me parece que es un logro, es verdaderamente un logro. Ella se va a México, no se va en el exilio clásico, no es una exiliada en términos clásicos, económicos o políticos, etc. Ella se va con una beca, ¿no? Es decir, pero da la sensación de que la beca, en un momento posterior, en un movimiento casi anafórico, se vuelve pretexto para saber qué está allá y qué es lo que está haciendo. Así que yo quiero decir un par de cosas más. No voy a tomar mucho tiempo. Creí que iba a tomar menos, pero veo que estoy tomando demasiado. Y es pensar al CIR en relación con otros autores de la literatura uruguaya que no son exactamente de su tiempo, pero en parte sí. ¿En quién me hace pensar al CIR tanto en su itinerancia, en su errancia? A mí me hace pensar en autores como José Parrilla, en parte Méguet también. Me hace pensar en esa clase de autor, o como José Pérez Gadea, que ella lo nombró. ¿Por qué? Porque todos ellos están en una fuera de la representación y en una suerte de crítica de la vida de la institución, del Instituto del Arte, por así decirlo. Están en ese momento de esa otra cosa, ¿verdad? Y esa otra cosa funciona en una suerte de borde. Y entiendo que Estefanía, que hizo un excelente trabajo en esa medida, una verdadera intervención en donde rescata fuentes, por supuesto el amparo teórico, entrevistas, y además, pero además lo que está tratando de hacer es enhebrar con una argumentación los restos, las partes, eliminar las cadenas lineales, que estoy seguro que eso fue muy discutido entre ustedes y que vos tenés que ver también con eso, ¿no? Y todo esto de que la lleva a consumar un atlas, ¿no? Dice que yo me tomé la libertad de leer, dice, para la elaboración de este atlas se hace necesario explicitar la imposibilidad del conocimiento total de los poemas de Alcira. Esa es como una precondición para generar esto. Dice,
Y agrega que no llevaba la cuenta, ni ordenaba los poemas, los regalaba, los compartía, ¿verdad? O sea, aquello de qué es la obra, no es algo que se queda, no es algo que se deposita. Por momentos te hace pensar en los cuadros de Cabrerita y lo que hacía con sus obras también. Estefanía ofrece su atlas y genera agrupaciones. Esas agrupaciones son convincentes, consistentes y tienen también un momento subjetivo. Es decir, son esas como podrían ser algunas otras, pero estas, digamos, guardan una evidente coherencia con el proceso de la investigación. Por último, siempre es una cuestión inquietante para quien viene de otro lugar, yo diría que es decir, hay uno de los temas muy fuertes, que es el tema de la locura, me perdonarán todos los psicólogos que yo lo reduzca en estos términos de la locura, y todo el tema de la locura está trabajado con una propiedad, con una insistencia y también con una modestia que no genera lo que podríamos llamar una hipóstasis, ¿no? O sea, una hipóstasis teórica que convierta a Alcira en esa hipóstasis, en esa cosa que una teoría está formulando. Por lo menos para mí, que no soy psicólogo, ni paciente, quiero decir justamente que incluso si hay algo que destaca es que la rescata del encierro diagnóstico psiquiátrico, de la posibilidad de ese encierro, y la deja más en las puertas, digamos, de una recuperación en donde la literatura, la práctica vital, la praxis vital, la literatura tienen una palabra muy potente para que el enfoque psicológico, analítico, pueda tomar la palabra. Y para nosotros incluso volver a despertar en ese trabajo de la fuente es tan minucioso, con toda la documentación, con ese material escaneado que obviamente de los originales de Alcira, que están en la tesis de Estefanía, que tendría que publicar bajo la forma de un libro en algún momento. Yo creo que eso alumbra para otros estudios de la literatura uruguaya, porque es, digamos, altera órdenes, en cierto modo, altera narrativas, una historia literaria es una narrativa, altera ciertas narrativas y nos coloca, a mí, por ejemplo, que me dedico parte a eso, nos coloca muy cerca, nos confirma muy cerca incluso algunas prácticas de Alcira que son traídas a colación, de esa cercanía con las tradiciones surrealistas, esa dedicación a Arthur Rimbaud, que es una de las fuentes centrales con Lautremont del surrealismo, perdón, gracias, es esa preparación de un libro sobre Rimbaud, o sea, de un trabajo crítico, seguramente con algunos vectores teóricos de interés. Y la dedicación, el conocimiento, digamos, de la obra, de la poesía de Paul Eluard. Entonces, cuando yo veo todo eso y veo, digamos, vinculaciones con nuestras otras zonas de la literatura, con otros bordes de nuestra literatura, y puedo armar un diálogo como me lo arma la lectura de lo que vos escribiste, creo que estamos ante la productividad, la genuina productividad académica. Eso es lo que tenía para decir. Que traiciona en el momento justo. Y me acuerdo cómo empieza, me entusiasma mucho esta actividad. Y gracias. Que para mí es el fruto de una extensa e intensa experiencia. Escribí, así que voy a leer, voy a tratar de leer medio hablado,
Me cortás, sí, me Mire. paso el tiempo. No, pues si me paso el tiempo. Eso último lo quiero decir en varios sentidos, porque voy a hablar desde el lugar que me tocó, en esta composición enorme que estamos viviendo en la cultura, a través de manifestaciones del cine, narraciones, biografía, literatura y tesis doctoral, a propósito de este mundo Alcira, que se nos mete así, de golpe, y que lo hace de tal forma que no hay vuelta atrás. Pues cuando queremos dar cuenta, estamos metidos en algo tan abierto como el mar. Solo nos queda flotar, fluir, como se dice ahora. Esa fuerza arrasadora es la que me topó un día de invierno de 2019, cuando una voz dulce y firme me dijo: Ana, quiero hacer una tesis sobre Alcira Soust Scafo, agregando lo que se convertiría de ahí en más, para mí, en una fuente de alegría por la cual estoy profundamente agradecida. Agregó, y quiero que seas mi tutora. Es así que me llega Alcira de la mano de Estefanía Pagano. Yo no la conocía. Que con una contundencia absoluta, nunca dudó, Estefanía, nunca dudó respecto de lo que quería. Y así me introduce en el complejo mundo de las relaciones entre arte y psicoanálisis, entre vida y obra, entre locura y literatura, entre lo político y lo estético, entre la comunidad y la soledad. Yo entré así como les dije, despacito y casi sin aviso. ¿Cómo es que estoy en esto? Me preguntaba. Y me hacía esta pregunta con placer, el mismo que siento cuando descubro bellezas en una ciudad en la que me pierdo a propósito. Así transité la tesis, casi tan flaneante como la maestra Alcira. Esto último no es una posición muy común cuando de dirección de tesis se trata. Y creo que es importante, pues estamos hablando desde este lugar, en este ámbito universitario, a partir de una tesis doctoral que no es una película, ni un testimonio, narración u otro. Y porque al director de tesis le toca un grado de involucramiento en la producción. Por otra parte, además, cuando se trata de una codirección, como en este caso, con Brasil, puede ocurrir que por distintas razones, que no haya una comunicación entre tutores. Y en este caso así fue, simplemente no se dio. La cancha sí, dispuesta, agrega complejidad, debido a que en cierta manera se producen más o menos acuerdos, más o menos tensiones que el tesista habrá de resolver. Debo decir que Estefanía se movió excelentemente en ese terreno, siempre con amoroso cuidado en su objetivo primordial, su trabajo sobre Alcira. En mis años como directora de tesis viví experiencias diversas. Pero es que hay un problema con el significante dirigir, puesto ¿qué cosa significa? A veces, hay veces en que un director tiene que orientar, guiar, pero también dejarse llevar, en definitiva, componer. Componer juntos. Yo creo que eso es el punto más importante. Claro que hay otros donde dirigir se convierte en imponer como efecto de poder, una imposición en las que entran en escena un director y un doctorando que quedan sumisos ante lo que se impone. Y lo que se impone puede ser de diversa índole. Puntos o créditos, esos números incuestionados que integran las cuentas en el balance de las carreras, prestigio, esa ilusión que tanto circula como ideal. Integración a equipos de investigación que aseguran trabajos en tiempos inciertos e incluso dinero, porque en algunos circuitos académicos, no en este país, en la universidad pública, pero en otros sí, relacionan tesis con cantidades. En fin, todas esas cosas que hacen que se crea que una tesis es una especie de producto de mercado. Pero en tiempos de cooptación de producciones subjetivas por parte del capitalismo, incluso el llamado gore, donde todos los tabúes de respeto hacia la vida han sido rotos y nada es intocable, ¿qué cosa no lo es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosas? ¿Qué subjetividades pueden resistir, fugarse, liberarse, enfrentarse y preferir morir que morir, enloquecer que someterse? Pues la que pone en el pecho estrujado del dolor para decir que no sin importar el costo, y ya lo habrán adivinado, las Alciras. Las Alciras. Cuando esta condición plural, que inscribe también historias transmitidas de mujer en mujer, se vio jugada de entrada,
Supe que el trabajo de Estefanía Pagano, estudiante inquieta, docente de literatura y psicoanalista, jamás sería una producción al modo de un columbario, un romano que busca un producto acabado insuflado de saber, sino que perturbaría convencionalismos introduciéndose sin tapujos en el horizonte abierto de la creación. Es así que llega el CIRA en la pluma de Pagano, viva y no mortificada por corsés psicopatológicos, libre y no aplastada por convenciones academicistas. Entonces, este texto, fruto de una investigación que hunde sus raíces en el meollo del enigma humano, en los enredos del lenguaje, en los barullos del alma, se despliega con el respeto que tal acto merece, y este es, a mi juicio, uno de sus pilares. En este sentido, los recorridos dibujan circuitos luminosos. Como danza de luciérnagas abre disponibilidades para colocar interrogantes y en el devenir de este proceso tiene lugar lo que podemos llamar una obra. Una obra que cumple y trasciende las condiciones de rigurosidad, creatividad, sensibilidad, originalidad, consistencia y profundidad. Y el campo complejo en el que tiene lugar, cuyo borde entrama lo clínico, lo estético y lo político, son sus territorios de fronteras porosas. Encuentran la relación entre sensibilidad y lenguaje su puerto de conexión. ¿Podría una tesis que se acerque al CIRA ser diferente? Sí, las que trabajan sobre al CIRA como objeto, no las que trabajan con al CIRA, introduciendo al lector en los misterios de un mundo pleno de parresía. Lo relevante en la parresía, como mostraba Foucault, no es tanto dar a ver la verdad de un discurso, que siempre es contingente, sino el compromiso del sujeto con esta verdad, su entrega franca. Es la palabra valiente, dice Butler. Y así es. Porque se requiere coraje para desafiar los convencionalismos, sobre todo los del mundo psi, que instalan en el escenario político escenas a las que llamamos clínicas. Es precisamente por la importancia que tiene en la formación de aquellos que trabajamos con el dolor y las potencias insurgentes que la acción de resistencia que ofrece este trabajo al sacar a lo clínico de los espacios totalitarios de los templos de los saberes, ¿sí?, resulta tan vivificante. Entonces, la tesis de Pagano es valiosa por la posición de lectura ante una vida obra, vida guión obra, abierta, como decía Ebert, como la de Alcira Sustescaf. En lo que a mí me tocó, tuve la suerte de acompañar escrituras de Estefanía, junto con escrituras de autores relevantes en el campo del pensamiento crítico, llevados por las escrituras de Alcira, en clave de Alcira. Y esta clave, que se presenta aquí en forma permanente, es una clave que no descubre, que concluye pero no cierra. En otras palabras, que se deja inventar llevado de la mano de la maestra Alcira. Alcira nunca dejó de ser maestra, me dijo un día Estefanía. Ya lo dijiste de nuevo. Insistía mucho, más de una vez me dijo esto, con tono firme. Y a mí, esa especie de marca siempre me quedó. Yo creo profundamente en el valor de transformación, de conmoción subjetiva, de la función poética. Por eso, cuando estoy perdida, un solo fraseo alcanza para encontrarme. Hubo muchos momentos de esta tesis que me hicieron temblar, y junto con ellos, muchos momentos donde vi sostenerse con belleza los andamios de una sólida construcción conceptual, siempre que entendamos por conceptos a esa suerte de, llamémosle, aparatos de escritura en movimiento, versátiles residuos de metáforas que no olvidan diferencias, notas distintivas, es decir, sonoridades como en la música. Dicho esto, paso a contarles algunos de los que considero hallazgos, en el sentido que vengo desarrollando, pequeños hallazgos de albañilería donde las metáforas son obreras. La tesis introduce un despliegue cartográfico en el que el lector recorre un viaje desde lo que Pagano llama puntos de partida y posiciones que dan comienzo, culminando con puntos de cierre y posiciones que circulan, deambulan. Alcira y los papeles. Esto último, que da nombre a la tesis, es todo un tesoro. Recuerdo cuando me lo dijo. Me pareció que no podía haber encontrado otro término mejor. Es ese, le dije, es ese. Es eso, sí. Siempre me quedé pensando en ello. El nombre era una belleza y decía mucho de Alcira, Alcira y los papeles. Más de lo que se podía suponer.
porque en este nombre que Estefanía encontraba, una astilla de lenguaje en forma de palabra, papeles, anudó los pensamientos, las conversaciones, las ideas, las lecturas, de un solo golpe, como destello. En otras palabras, organizó la tesis, que de ahí en más, como efecto de esa invención, pasó a escribirse como si tuviera vida propia, moviéndose con soltura y a tiempo. Pero también ese articulador de los papeles componía elementos hasta ahora dispersos en la lectura de la vida y obra de Alcira. Y me pregunté, ¿qué hubiese dicho o hecho Alcira? Que casi podrían ser intercambiables, pues ella decía haciendo. ¿Qué hubiese hecho Alcira de haberlo escuchado? Si ese significante papeles hacía efecto de sentido, de aquel que no cierra sino que abre, como el destello que alcanza una palabra en la experiencia analítica, cuando sacudiendo el cuerpo de ausencias estremece las temporalidades anquilosadas y entonces se siente que todo empieza a fluir. Una vez que Estefanía, les estoy contando el proceso, ¿no? Una vez que ella lo hubo enunciado, la tesis cobró organización, las partes fueron nombradas, las metáforas se aprontaron a hacer lo suyo y aquí lo que se produjo iniciado por los papeles. Y les voy a leer rapidísimo la composición de la tesis, la organización, los capítulos, los nombres que ella eligió. Segunda parte, la primera recordemos que era puntos de partida y posiciones que dan comienzo, y me gusta la idea de que el comienzo no es ningún a priori, es decir, que el comienzo es el camino. Tenemos capítulo 1, Alcira, Mima y el papel, libro artesanal, Uruguay 1924, Alcira, Mima, Alcira maestra, poema, cuento, la gota de agua y el caracol. Capítulo 2, Alcira y el papel, tesis, la tesis de Alcira. El capítulo 1 de la tesis de Alcira, el capítulo 2 de la tesis de Alcira, el capítulo 3 de la tesis, defensa y evaluación de la tesis de Alcira, el después de la tesis de Alcira, Alcira, maestra de pedagogía y psicoanálisis. Capítulo 3, Alcira y el papel, poesía y la vida errante. Poesía, contexto singular del surgimiento de la poesía de Alcira, de un archivo para un atlas, la poesía de Alcira, un atlas posible. Capítulo 4. Alcira y el papel cartográfico. Algunas consideraciones analíticas del atlas, la poesía de Alcira, un atlas posible. La poesía de Alcira, una afectación del lenguaje. Capítulo 5. Alcira y el papel higiénico. En el platillo volador, México, 1968. 18 de septiembre de 1968. Fuera locura, pero hoy lo haría. Falco. Misterios locos que provocan inmortalidad. Capítulo 6. Alcira, el papel abono, el papel mecanografiado y el papel cartel. Capítulo 7. Alcira y el papel flor. Volver a Uruguay. Testimonios que conocieron a Alcira en su vuelta a Uruguay. Escribir, malgré tú. Nunca dejó de interpelarlos. Tercera parte. Puntos de cierre y posiciones que circulan, deambulan, Alcira y los papeles. O sea que aquí en el final, el inicio, los papeles. Para ir terminando, ¿estoy bien de tiempo? Para ir terminando, elegí algunos fragmentos para acercarles. Son partes de escrituras de Pagano, en las que entiendo que hay una lectura especialmente lúcida y sensible y que para mí son relevantes en la tesis. Primero, en primer lugar, Estefanía ha insistido en que Alcira necesitó ser personaje literario para ser encontrada y redescubierta, y que su experiencia de pasaje de la locura a la escritura poética ha constituido un trabajo de obra. Ha construido. Entonces, Estefanía propone una hermosa metáfora. Alcira sostuvo su existencia en la albañilería poética, me dijiste también. Dio forma a su locura y salió de ella creando poesía. Esa es su obra, dice. Por otra parte, la tesis profundiza la manera en que esta obra no ha cejado de reunir su compromiso poético-político con la vida. Voy a citar a Estefanía. Abro comillas. Poesía en armas se convirtió en una forma de relacionarse con el mundo. Alcira es a través de poesía en armas. Una poesía que engloba mucho más que un texto lírico en particular. Implica la elección de un poema, el escribirlo,
o traducirlo, sobre todo el francés, comentarlo, encuadrarlo en determinado suceso que acontece en ese momento, enmarcarlo y encabezarlo con la expresión. Todo esto hacía el Cira. Poesía en armas. Compañeros del Jardín Cerrado Emiliano Zapata. Secretaría de la Defensa de la Luz. Una vez mecanografiado, fotocopiar las hojas y salir a repartirlas. Una construcción polifónica, dice Estefanía. Palabra, imagen y acción. Es una poesía que implica lectura y escritura, pienso y acción. Una praxis que se materializa para hacerse cuerpo en Alcira. Con el proyecto se potencia la acción poética. Alcira y su proyecto de poesía en armas animan a retomar otras formas de habitar la literatura. Cierro comillas, dice Estefanía. Y luego agrega, la literatura en Alcira es cuerpo, es letra que se hace carne, gesto, acción. De esta manera, Alcira se transforma en un poema. Hasta aquí, Estefanía. Yo encuentro en esto un punto en verdad importante, que hunde su sentido en el campo donde se produce esta tesis, en el borde entre la literatura y el psicoanálisis. Ese borde ardiente del lenguaje que Estefanía supo bien navegar y que acompaña con firme movimiento al montaje que con amorosa insistencia Alcira realizó mientras pudo. Otro punto más, otro punto de llegada importante de la tesis me parece que es aquel por el cual Estefanía acompaña a Landeros a decir, en su decir, porque se sabe y no se sabe quién fue Alcira Suste Scafo, pues se la recuerda como un misterio insoportable, querido y aborrecido, que vivía en una nube que ella misma se había inventado. Comillas. Me gustaría haber sabido qué pensaba ella de sí misma. Y si creía que era poeta o pintora o qué, ¿quién era? Eran muchas cosas, muchas. Pero ¿quién era realmente Alcira Sust? Esa es una buena pregunta. Estoy terminando. No hay un solo lugar donde haya una respuesta que se considere acabada en este punto. Con una escritura que resiste a toda ligereza, consciente de las derivas de las resonancias de unas ideas en otras y de una posición de investigadora que resiste a toda clausura, el trabajo de Estefanía es una tesis más que bienvenida, que constata una vez más la potencialidad de la literatura para construir conocimiento en torno a la subjetividad y sus avatares por fuera de los discursos hegemónicos que en cada tiempo se arrogan verdades únicas sobre la misma. Si al decir de Legendre toda sociedad debe construir un arte de interrogar que preserve el cuestionamiento en su complejidad, es decir, que no pretenda hacer desaparecer, negándolas pura y simplemente las preguntas peligrosas e imposibles, esta obra cumple a todas luces con la política de la literatura para la que la interpretación única o historia única son incompatibles. El texto vivo de Alcira Suste en manos de Pagano altera las formas de visibilidad de lo común y nos recuerda las capacidades de los cuerpos para crear nuevos paisajes, convirtiendo cada dolor de un destino en enigma. Y esto atraigo a Rancière. Esto de la política de la literatura, decías, la de desviar las vidas de sus destinos. Así, en la trama singular de una vida que deviene, destalla una escritura en armas que podrá resultar porosa, impoderosa, pero jamás impotente. Pues el ser humano es, este es Rancière, un animal político en la medida de que es un animal literario que se deja desviar de su destino a través del poder de las palabras. Por último, quiero leer un párrafo muy hermoso que se encuentra en la escritura y que tiene reminiscencias de la Alejandra Pizarnik de Marcelo Persia. La embebida de ausencias, la que al igual que Alcira fue demasiado lejos en su soledad. Dice Estefanía de Alcira, siendo una maestra, una soñadora, una poeta, una intelectual, una loca, una militante, un efecto de época, un poema, es también un sujeto que molesta. Incomoda que no cuadre con ninguna clasificación, con ninguna comunidad, con ningún mundo existente. Es un sujeto que deviene en su accionar nómade, errante, marginal,
político y literario, una flâneur, un sujeto indisciplinado. Y más adelante agrega, finalmente, Alcira Sustescafo y su obrar literario instauran una poética del andar. Andar educando, andar formando, andar haciendo, andar escribiendo, andar deseando, andar militando, andar delirando, andar regalando hojas y naranjas, andar plantando, andar politizando, andar interpretando, andar siendo, andar ardiendo, andar poetizando a la intemperie. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Tania. Bueno, ahora tenemos un ratito para conversar, para seguir conversando en este ambiente lindo que se ha ido armando. Así que, no sé, a ver si vos querés decir algo, querés saber si alguien por aquel lado se anima primero a... Se anima, porque no hay nada por lo cual no animarse. Así que voy a agarrar el otro micrófono para... Ahí está. A ver si alguien quiere un comentario, una cuestión... Resonancias, como se dice en esta facultad. Resonancias, resonancias. Bueno, gracias a todos. Estuvo muy piola, estuvo bueno. Yo no leí la tesis, la he hojeado, digamos, he leído parte, pero a mí también me llamó la atención el título. Me llamó la atención del título esto de los papeles. O sea, y me pregunto ahora, escuchando un poco, si hay algo de la materialidad del papel. Si pensás que hay algo en la materia del papel que conjuga lo político, lo estético y lo clínico en esto del papel, y no pensar en el texto, en obras, sino en, como en estos usos del papel que ella hace. Lo que hace con los papeles, transformarlos en flor, en textos, en poesía. ¿Cómo querés hacer? ¿Querés ir conversando? Que circule un poquito y después vamos conversando. Nada, yo simplemente rescatar esto que me pareció súper interesante de que no es sobre Alcira, sino con Alcira. Me parece que eso es fantástico. Sí, yo me acuerdo de conversar con Inés Trabal sobre Alcira, me acuerdo, bueno, en un curso que vos coordinabas, que hace, no sé, algunos años. Y me acuerdo que Inés nos presentó, yo creo que Alcira la conocí por ahí la primera vez. Y una cosa que ella decía era que ella no le gustaba, todo el mundo decía, pero tenés que publicar un libro, tenés que publicar un libro. Y ella decía, bueno, por lo menos en ese momento lo que yo recuerdo, es que decía, bueno, no sé muy bien cómo, no sé muy bien cómo armar una escritura sobre ella, digamos, que de alguna forma, digamos, no la pise, decía, ¿no? Como que, cómo no, si ella de alguna forma eligió esa forma de circular, de estar, o le salió de esa forma, no sé si la eligió, de estar sin andar, digamos, haciendo obra, digamos. Depositando, pensé la palabra depósito, ¿no? Que decía vos, viste que de las tesis también se dice eso, ¿no? Se deposita la tesis, ¿no? Como que creo que hay algo de esto de acá de no depositar la tesis, justamente, ¿no? En vez de se entrega, se dice se deposita, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? En cómo esta tesis, esta escritura, digamos, de Estefanía logró justamente algo de eso, ¿no? Creo que eso está bien logrado, ¿no? Como ustedes bien remarcaron, ¿no? De no silenciar al Cira, ¿no? Me parece que eso en buena medida es porque Estefanía no se borra, digamos, ¿no? No se borra, sino que todo el tiempo uno, ¿no? Sabe que es Estefanía la que está escribiendo, que hay una persona que hizo su recorrido y que es a través de ese recorrido que se va armando lo que se va armando, que si no fuera Estefanía sería otro el recorrido, digamos, ¿no? Me parece que ese es un aspecto importante de la escritura misma, ¿no? Creo que en ningún momento te puedes olvidar, digamos, ¿no?
de que hay una persona ahí que está narrando, ¿no? Me parece que hay un punto ahí que es para pensar, ¿no? En ese. Bueno, ¿quién más? A ver, el micrófono anda por ahí. Dale, sí. ¿Está andando este? Sí. Bueno, nada, en primer lugar, no quería, siempre queda para lo último también, y no quería dejar de agradecerles el tiempo de venir, de estar acá, agradecer particularmente a Santiago, Ana, Ever. La pregunta de acá de los papeles, es un abismo, ¿no? Yo pienso los papeles en ese sentido, pensé los papeles en ese sentido que vos traías, y también pensé los papeles en términos teatrales, cuando te dan el papel para representar, ¿no? Creo que ahí hay como un doble juego que trae la palabra papel. Que también es un borde y que posibilita pensarla a Alcira en los papeles que representó y Alcira en la relación con el papel. Y ahí hay sí, desde el papel abono, cuando tiraba papeles en su jardín de la UNAM y le decía pinche vieja loca a los auxiliares de limpieza, porque en realidad ensuciaba todo. Desde el papel rosa que se la vio tirar en el féretro de Germán Araújo, ¿no? A finales de los 80. Desde el papel legal que no tenía, ella estaba ilegal, y que quienes la conocían todo un tema en torno a sus papeles. Ella, en realidad, inclusive Antonio Santos cuenta de que los papeles legales, su cédula y su pasaporte se queman en un incendio en una escuela que ella trabajó acá, previo a irse a México. Entonces se va con papeles provisorios, y que en México, en Michoacán, cuando está en su posgrado, los pierde. Entonces pide de vuelta los papeles legales para tenerlos, y nunca los va a retirar a la CREFAL, y entonces esos 36 años pasa sin papeles, ¿no? Y qué interesante también es la palabra sin papeles para un mexicano, ¿no? Con todo lo que hay en la frontera México-Estados Unidos. Y ni que hablar de los papeles poéticos, de su papel poesía, escribiendo sus propios poemas, pero también escribiendo los de otros y versionándolos. Hay mucho, en realidad, hay muchos poemas de Alcira. Quizás si nos hacemos en comparación con otros, bueno, sí, no es tan abundante. Lo que pasa que ella tiene muchas versiones de un mismo poema, y esas versiones son distintas, cada una de ellas. Y muchas veces se hace difícil juntar esos papeles, porque ella escribe en recortes, escribe de forma desordenada o un poco desorganizada. Entonces, también eso, ¿no? Bueno, el papel higiénico que le sirvió de vida o de subsistencia en esos 12 días que estuvo encerrada. Y los papeles y el papel que representa para cada uno o cada una de los que se encuentra con ella, ¿no? En vida, en no vida, en vida muerte. Nada, por ahí eso de los papeles. Después, lo de hacerla con Alcira, que hacerla sobre Alcira, es como esa cosa de cuando en literatura está ¿no? el escritor, y está el lector que se imagina, ¿no? Bien, como de teoría de la recepción, y los lectores posibles y los no posibles, y el imaginario y el que no se imagina, ¿no? Hay un juego ahí. Es difícil escapar de nuestros propios imaginarios. Entonces, hagámoslos amigos.
Y tengámoslo presente siempre, ¿no? En las construcciones, cualquiera sea que hagámoslo, de cualquiera de las dos formas, consciente, inconsciente, ellos andan, deambulan, por nuestras plumas y cabezas. Como para continuar la conversación, si puedo, si sí, además, sí, vinimos a conversar, así que puedes continuar, pero con micrófono. Porque me quedé, me parece como muy fértil esta cosa del papel, como para pensar si no hay ahí en el papel, en esa relación con la materialidad, ya no una relación con la literatura, con el texto, sino con el papel. Es decir, con esto, comió papel, escribía y. Me pregunto si el texto no estaba en el mismo tipo nivel de relación que puede estar, o sea, si el papel, esa materialidad no ocupaba la misma relación que el texto, en el sentido que ella escribía, regalaba. Entonces, eso, digamos, el texto no estaba por fuera de esa materialidad nunca. Lo que va en contra de la idea de obra, de la idea de, ¿no? Sí, Esa cosa me parece interesante, digamos. sí, tal cual. Esos papeles que ella pierde, ella iba guardando papeles en un momento en una caja y cuando cambian de. Ella llegó a tener hasta un salario, no un salario, pero como cierta remuneración en un periodo de un decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que después, cuando cambia de decanato, cambia bastante la situación de Alcira. Y de sus compañeros y sus más allegados, y ella tenía una caja con algunos de sus papeles y esa caja la pierde, ¿no? Y ahí se genera como un gran quiebre también en ella, me hiciste acordar a eso, porque sí, la relación con el papel, es, la imagen que te dicen quienes la conocieran, eran también de Alcira siempre, siempre así, ¿no? Y hasta inclusive con... Desde su estadía previa a México también, o sea, ella siempre andaba, bueno, su práctica en magisterio, ¿no? Vaya si los papeles y las planillas y las hojas en aquel entonces estaban presentes, ¿no? Sí, sin duda, para mí que sí, hay algo de eso. Sí. Sí. Solo un comentario, que no leí todavía tu tesis, pero cuando decís eso y acerca de los papeles, me acuerdo al haber visto la película que describen, no me acuerdo quién es que describe, que para ella fue un momento de dolor y de ruptura tremendo cuando perdió esos papeles, que después, Sí. muchos años después, lo vuelven a encontrar. Ah, Antonio Santos, que era Antonio Santos, estudiante de la UNAM en aquel entonces, estamos hablando de la década del 80, Ruth Pesa, funcionaria de universitaria, eran como dos de los grandes vínculos que tenía Alcira en esos últimos años en México, pierde esa caja y en realidad se encuentra, esto es impresionante, ¿no? Porque ¿dónde de vuelta, el valor de obra, ¿no? ¿Quién le da el valor a la obra, ¿no? Acá, en Alcira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí esta caja es encontrada cuando Agustín Fernández Gavar, sobrino nieto, publica una nota en La Jornada, diario bastante conocido en México, que dice que, bueno, que está haciendo un documental de su tía abuela, Alcira Sus Escafo, que cualquier cosa que tengan va a servir. Y aparece de forma anónima, le llega un mail diciendo, tengo una caja que es de Alcira. Después de, estamos hablando, 2014 pasó esto por ahí. Y lo que la pérdida de la caja fue en los 80. Alguien guardó esa caja con todos los papeles. Papeles que no solo habían hojas mecanografiadas escritas por ella, sino que también estaba toda la pata más visual, de artista visual, ¿sí? Ella ilustraba, ella en determinado momento arma hasta un propio alfabeto, que por ahí Inés Trabal entrevista a alguien del Galpón que la llega a conocer, que le dice, ella, Alcira decía que ese alfabeto lo había inventado cuando trabajó con las comunidades indígenas en Michoacán. Y ahí, claro, Agustín, aterrorizado de que se transforme en fuego para un asado y traslade todo eso y se pierda de México a Uruguay, hace a Antonio Santos y a Ruth Pesa irlos a buscar, que esta persona siempre pidió guardar el anonimato, no sabemos quién fue.
Y bueno, y ahí van Ruth Pesa y Antonio Santos, que es una escena del documental donde la van a buscar, ¿no? Y es interesante para mí ahí, es como, no sé, ¿qué de la emoción que vimos de Ruth y Antonio es, por qué no pensar esa emoción de Alcira reencontrándose con su caja, ¿no? Guardada por alguien por tantos años, ¿no? Caja que tiene muchísimos papeles. Bueno, ella decía, que es lo que te decían, con esta caja perdí mi vida, ¿no? Con esta caja perdí mi vida. Y su vida, entonces, eran papeles, ¿no? En la película, si mal no recuerdo, justamente la que habla de la caja dice que ella estaba desesperada, que fue un quiebre en su Sí, vida rotundo sí, cuando perdió, estaba desesperada buscando esa caja. sí, 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 sí. Y son años bastante frágiles, ¿no? Que son esos 80. Claro, ahí inclusive hay en un momento ella desaparece de la facultad y en realidad la habían sacado y la habían llevado a un hospital psiquiátrico. Esa es su primera internación. Involuntaria, que también parece literaria esta escena de Alcira, va todo un grupo de estudiantes de la UNAM con pancartas a pedir que la liberen. Y van cantando, cantan La Internacional, cantan una canción de Artaud, y bueno, y Antonio Santos, su amigo, es el que firma el alta médica en contraposición. Y después, bueno, después está todo ahí, está todo, viene como está todo mezclado, todo entreverado, pero sí. No, no, no vas a poder, no te preocupes, somos muchos, así que. ¿Puedo hacer una pregunta y te paso a ti? Dale. No, que me gustaría, si podés decirnos algo más de esa no obra que vos destacaste en lo que dijiste, en esa no obra de Alcira. Si se te ocurre decir algo más acerca de eso, me interesa. Sí. Lo que pude ver es el hecho de que es una obra que no es que esté dispersa de una sola vez, sino que se va dispersando y no se retiene como tal, o sea, salvo en la caja de los papeles. Es decir, no se trata, digamos, de la preservación de una obra, de la obra como una unidad, pero incluso de las variantes, ¿no? Hay las variaciones de un texto a otro impedirían fijar la propia idea de original, es una versión permanente, no porque uno quiera tener, digamos, una visión filológica, bueno, este es el original y todo esto son modificaciones del original, no se trata de eso, sino que permanentemente está, por la experiencia que yo puedo tener, que no es grande sobre Alcira, está muy relacionada con esta tesis, y es el hecho de que bueno, ya fue los textos que fueron recogidos, por ejemplo, ahora en Flores Raras, ya hace un año, hay dos textos tres textos de Alcira, que dan la idea, o sea, afirman un poco, digamos, le dan, no me sale ahora la palabra, pero cierta estabilidad acá. Estos textos pertenecen a una antología posible de la obra de Alcira. Pero cuando uno vuelve y lo hace con ella, como Estefanía, o sea, encuentra esa dispersión de nuevo, o sea, dispersión que tiene que ver con la dinámica de vida-obra, ¿no? O sea, el regalar, el entregar, persiste la necesidad de preservar la caja, pero a la hora de regalar y de dispersar un presunto original, no ese es el problema. Entonces esa sería, para mí, por lo que puedo ver, una de esas características que es inusual, además. Sí, es inusual, no, yo no conozco casos, digamos, más o menos registrados en la literatura uruguaya, porque una obra así, ahora entrecomillada, tiende a la desaparición. Y a esa forma de silenciamiento que solamente puede restaurar la memoria, ¿no? Es decir, la memoria de los destinatarios particulares.
en ese caso. Y sin embargo, bueno, esto ha cobrado, también tiene mucho que ver otras cosas, ¿no? Porque las referencias de Bolaño es una obra que preserva la vida, la épica cotidiana de una figura que escribe y que se escribe en ese escribir. Y de ahí la paradoja de eventualmente llamarla autora y no autora, Sí, claro. autora uruguaya. Sí. Es decir, que sería ese movimiento de decir, es una autora uruguaya desconocida. Claro. Volverla autora, hay Sí. una paradoja ahí. Sí. Y preservarla como uruguaya. Entonces, decir, sí, nació en Durazno. No. O sea, es decir, la literatura uruguaya. ¿Dónde está la producción de Alcira? Bueno, es extraterritorial e intraterritorial también, ¿no? O sea, no hay una fijación posible, como no la hay en otros escritores, pero las historias literarias lo que hacen es generar un orden y reprimir otros aspectos. Ahí en ese dilema, ¿no? De la obra que bueno, que es tan clásicamente importante en los estudios literarios, y bueno, y al enfrentamiento a cómo Alcira, qué pasa ahí con Alcira, es que yo ahí hago como el juego de, bueno, sin duda no es una obra clásica, pero bueno, de obra paso a pensar en la palabra obrar, ¿no? Y del obrar, ese hacer poético, ¿no? Esa praxis poética, de que por ahí, no sé, ahí va, de la obra siendo vida y de la vida siendo obra, ¿no? Ese obrar poético de Alcira, ¿no? Que bueno, que... A mí me recuerda a una entrevista que le hacen a Bolaño en La belleza de pensar, que le dicen, se puede vivir poéticamente, y le dicen, y Bolaño hace un silencio y dice, sí, pero no es recomendable. Y ahí, claro, uno piensa en Santiago Papasquiaro, ¿no? Su amigo, que está también ilustrado en Los Detectives Salvajes, y ahora también pensamos en Alcira, ¿no? Porque bueno, su obrar poético sí tiene sus riesgos, sin duda, ¿no? Y como que sería recomendarlo aparte, ¿no? O sea, como te recomiendo que vivas como el cine. O sea, Claro, claro. es algo que está tan pegado a ese. Allá, ahí, ¿quién tiene el micrófono? ¿Vos ibas a hablar, Fabi? No. Ah. Por allá hay una. Bueno, muchas gracias. No, no conozco todavía tu tesis, pero me dieron muchas ganas de leerla. En realidad me quedé pensando en el preámbulo. Así le llamaste, ¿no? Ah. Te quería preguntar a nivel del proceso, digamos, de escritura, si el preámbulo se escribió al final, si se fue escribiendo, si se escribió al inicio, si podés o querés contar algo más de esa otra parte y por qué no pudo estar ahí adentro también, ¿no? Porque, no sé, mi experiencia de escribir una tesis de maestría, por ejemplo, importó mucho ir como escribiendo en una cuestión como paralela, una especie de preámbulo de por qué estaba haciendo eso. Entonces, nada. Capaz que algo de esa experiencia. El preámbulo fue el primer impulso, fue lo primero que escribí cuando en mi análisis descubrí que Alcira tenía fonéticamente la misma sonoridad que un nombre de uno de mis familiares, muy, muy próximos. Ahí dije, wow, está. Claro, es por acá, Se me escribió. dije. Y,
Y con esto de bueno, yo soy muy organizada, las entregas, todo, a Ana y Ever me conocen. Me costaba enorme, o sea, al mismo tiempo que descubrí, fue como fue una verdad mía revelada que me conmocionó, me dejó un poco congelada. Pero dije, me costó mucho ahí, como fue un cimbronazo, pero al mismo tiempo que fue un cimbronazo, fue un impulso. Entonces, fue lo primero que escribí, lo primero que escribí, y así como lo escribí, inclusive yo había generado en esto de, claro, mi tesis doctoral en realidad es un ensayo, ¿no? Y como muy bien dijo Ever, es una versión. Y es mi lectura de Alcira, y pueden haber infinitas. Yo asumí que, bueno, y esto va más en lo anecdótico, pero que forma parte también de lo académico y de los bordes y los dilemas y los debates, yo asumí que en una tesis doctoral de tipo ensayístico iba a tener cierta libertad. Entonces, inclusive yo había hecho montajes, que yo los había llamado montajes transferenciales. Explícitamente montajes transferenciales de lo que Alcira me devolvía en mí y en mi historia. Y eso también fue lo primero que hice en el capítulo 1, sobre todo cuando hablo de Mima, de Alcira Mima, que le decían Mima, mi maestra, y aprovecho y agradezco enormemente la presencia de Marlene, que está acá. Marlene Giacobasso fue estudiante de Alcira en su segundo año escolar. Así que le agradezco enormemente su participación en esta instancia. Claro, Alcira era maestra y a mí todo el tiempo me volvían mis abuelas. Y no solo mis abuelas, mis tías maternas son maestras. Bueno, y yo soy profesora, o sea, yo fui a Lipa. Entonces, lo anecdótico fue que cuando hice la primera entrega, no Ana, ahora, cuando digo no Ana, no es en forma de pregunta, es no Ana, la separo. No. No, no, me lo imagino, me lo imagino. No, en realidad el Ustedes están formato, del otro lado. o sea, el formato, yo no diría ni siquiera el formato brasilero porque sería muy poco honesto frente a la Academia Brasilera, que es infinita y es muy diversa, pero sí, frente al programa que yo estaba. Y por supuesto, también una visión de tutoría y dirección de tesis, automáticamente lo que me dijeron, que me acuerdo tal cual, fue: esto a nadie le interesa. A los investigadores lo que les interesa es lo que vos vas a decir de Alcira, ¿no? Y yo lo primero que pensé es: ¿quién lee las tesis? ¿Quién lee tesis académicas? O sea, ¿quién lee? El tribunal, el tutor y dos, tres, cuatro, cinco que colgados con el tema que pispean. Y para mí, por ejemplo, mis primeros acercamientos con las tesis académicas siempre son los agradecimientos. A mí me encanta leer los agradecimientos, me encanta leer las dedicatorias. ¿Por qué? Está, bueno, y yo, con mi objetivo concreto y mi firmeza de que yo iba a ir para adelante igual, bueno. Me acomodé, pero hoy sí me di la libertad de poder compartirlo con ustedes. Un extracto, por supuesto, era más amplio, pero bueno, eso, por ahí. Genial. Que es impresionante, digamos, me parece está bueno porque abre el debate a, bueno, Sí, sobre la qué pasa escritura. sobre la escritura y sobre la escritura y la academia y bueno, y demás. Sí, la escritura y los formatos, ¿no? Porque me parece que justamente, ¿no? Me parece que algo de los formatos que trasciende la academia, ¿no? O sea, trasciende por lo menos la facultad como espacio, ¿no? La formateo de escritura y afuera de... Inclusive sería muy, es poco honesto con el mismo programa que yo hice en el programa de literatura de la UFSCI, pero inclusive sería poco honesto decir que es una generalidad del propio programa, porque en ese propio programa yo vi una tesis magnífica de solo fotos, con una fundamentación potentísima. Eran fotos, y bueno, y dije, opa, que cuando vi esa tesis dije, tas, si eso puedo, yo también. Pero no pude. Al menos un poco no pude. Bueno, me daban ganas de seguir con la conversación y tampoco leí tu tesis,
Pero sí leí tu libro anterior, que si tengo bien entendido o recuerdo bien, estaba asociada con tu tesis de maestría y también con un dilema de lo que queda dentro y lo que queda fuera de una tesis académica. Entonces, ya es parte como de tu historia. Y no podía dejar de escuchar la resonancia entre obra, sobra y sobre, ¿no? La obra o la no obra. Como lo que no se puede conformar ahí, lo que sobra de una tesis, pero también, como decía Ever, el margen del margen en el que está Alcira, y sin embargo eso no es una sobra, es un margen potente, un margen. Y el sobre, bueno, los sobres en general guardan papeles y los mandan lejos, entonces mejor que no sea sobre, sino con este. Pero bueno, no pude dejar de pensar en esto de que ya venía el libro anterior tuyo con esta partición de aguas. Así que quizás cómo podés asociar tu anterior libro y tu anterior trabajo con este proceso también. En la maestría yo hice una investigación sobre la poesía del movimiento Sin Tierra brasilero, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Y lo que me pasó, que lo escribo en formato de epístola en el libro, es que yo me presenté a la maestría de literatura latinoamericana, cambia el director y cuando cambia el director me dice, ah, no, no, pero no vas a poder hacer eso, porque eso no es literatura. Y yo lo primero que pensé es, con todo el respeto que le tengo a la trayectoria del director en cuestión, bueno, ¿quién sos vos para pararte desde qué lugar y decirme que determinado texto poético no es literatura, ¿no? ¿Qué poderes se juegan, qué arbitrariedades, qué historias, qué vínculos? Pues bien, yo le hubo un juego similar, porque yo dije, ok, pero lo que hice fue irme a estudios latinoamericanos y ahí trabajé con la poesía sin tierra como literatura. ¿No? Y bueno, con el estatuto o el valor, y acá es interesante también pensar en el valor literario y cómo también el valor se juega en el valor mercantil, ¿no? Y bueno, y ahí, claro, ¿qué vericuetos tiene la academia, ¿no? Y la escritura y las elecciones. Eso por un lado lo pienso. También fue una maestría donde dentro del nudo de lo político, lo clínico, lo estético estuvo bien, bien relacionado entre lo político y lo estético, ¿no? Y bueno, y acá en esta tesis estuvo más lo clínico, tuvo muchísimo, muchísimo que ver, ¿no? Pero sí, no lo había relacionado. Pero bueno, ahora vos, Fabián, lo traes, está buena la relación. No, y te quiero decir también que secundo la oferta acá de Ever de que publiques el libro, porque también el libro es una manera de poner en escena y reivindicar los papeles que quedan afuera de la tesis. Porque en el anterior pasó, y seguramente acá tu preámbulo, que es un papel en relación con la tesis, Sí, es verdad. se va a reivindicar en el formato libro. Ahí alejas al formato libro del concepto obra y lo pones Bueno, en el lugar del papel. esto mismo, Fabián, fue lo que me dijo Ana. Me dijo, Estefanía, cuando vos publiques tu libro, vas a poder poner el preámbulo. Si bien el tren. Que la H desaparezca. En vez de la H, la flecha. Disparada con amor.
La H no tiene voz y no es silencio. Es lo superfluo. La flecha es lo necesario. Lo primero, el hombre, pues, no posee lo estático del mundo, como se ha creído durante mucho tiempo, sino como hecho y flecha de la evolución. Lo que es mucho con ello. Y me como la H de hambre. Cuando tengo hambre. Cuando tuve hambre. Ahora digo hambre. Grita el hambre. Grito hambre. Grita el hambre. Me comí la H. Me bebí la H. Cuando tuve sed. Cuando tengan sed. Ahora. Me comí la H. Me bebí la H. Si tienen sed. Bueno, esa es la intervención de Sabrina Yanke, que le damos una. Bueno, agradecerle la intervención artística de la actriz Sabrina Yanke. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. Tienen por ahí algunos, quizás, una bolsita de arpillera que tiene semillas, para semillas del huerto del fondo de mi casa, de girasoles. Así que para seguir también con algo alciresco. Y esa relación que Alcira tenía y sus plantaciones en el jardín cerrado de Emiliano Zapata, a quien le haya tocado, es un regalo de la actividad. Y aprovecho también para extenderles la invitación a la última actividad, bueno, falta que el gobierno lo apruebe por consejo, pero seguramente tengamos el visto bueno para una actividad que estamos organizando en conjuntamente con la Comisión Cultura del CEUP, el gremio estudiantil de la facultad, y también SIPU, que es parte de los egresados. Una actividad de poesías, jacarandás y flores, el 30 de septiembre, entre las 12 y las 14 horas, acá en el patio de facultad. Vamos a estar intercambiando poesía y plantando un jacarandá en réplica del jacarandá que Marlene hoy me comentaba estaba en la escuela de Chileno Grande y jugaban con Alcira, y que la propia Alcira planta en las afueras de la UNAM, particularmente en la Facultad de Psicología. Así que bueno, todos y todas invitadas para la cuarta y última actividad, fecha 30 de septiembre, que es la fecha que la Fuerza Militar de 1968 sale de la ciudad universitaria y encuentran a Alcira en el baño de la Torre 1 de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que bueno, muchísimas gracias.